Yeah, ¿qué pasa, gente? Yo soy Lolito y esto es Rus Solo Yolo. Para empezar este capítulo os tengo que contar, no sé si os acordaréis, en el capítulo anterior yo me desconecté, aquí me desconecté la primera planta para estar el loot yo desconectado abajo, un poquito de loot en la segunda, un poquito de loot en la tercera y todo el rollo, ¿no? Pues me he conectado y he aparecido muerto, de repente no me han raideado, ya os lo digo, por suerte no me han raideado ni nada, pero me ha matado un oso, dentro de mi casa me ha matado un oso, por lo visto ahora está el bug, que si te queda la primera planta dormido, un oso se puede meter por debajo de tu fundatio y matarte y comerte. O sea que no os recomiendo que os quedéis la primera planta, ¿eh, chavales? No lo recomiendo para nada. Para este capítulo os recomendé. Os prometí un raideo y eso es lo que vamos a hacer del tirón. Me he conectado antes de empezar a grabar y todo eso, he estado dándome unas vueltecitas y todo el rollo. Y ayer por la tarde, como dije, estuve crasheando pólvora y todo el rollo. Y mira, hice 4 C4, que eso está de putísima madre, ¿verdad? Pues tenemos 4 C4 preparados. Y he estado buscando casas ahora antes de empezar a grabar para echar un vistazo a ver qué casita había, de mientras que desayunaba y todo el rollo. Y hemos visto la casa del vecino, de los vecinos, esto que en el primer capítulo nos dieron las primeras armas, que fui a su casa y maté y me llevé un AK y todo el rollo. Pues eso. A ver, voy a hacer una cosa, os la voy a enseñar. Mira, esto por aquí. Vale. Pues he estado por allí. He conseguido subir haciendo el Spiderman por un huequecito que se puede, y le he conseguido romper una ventana. Me he colado en su casa y he estado ahí de, mientras que desayunaba, entretenido, porque son unos lows y tiene un montón de muros al revés. Son unos putos lows. Así que me llevo metal. Venga, me voy a llevar 500 de metal, por si me hace falta tirar algún muro o algo. Pues eso, son unos putos low y tienen un montón de muros al revés y todo eso. Así que, y además de las ventanas, eran de madera. O sea que he tirado una ventana, flechazo, que ahora os lo enseñaré todo cuando esté allí mejor, ¿no? Y he tirado una pared. Y creo que este puede ser un palo muy, pero que muy easy, chavales. Porque creo que no me hace falta ni usar C4 para raidearlos. Pero en el caso de que hiciese falta, pues ya tenemos 4 C4, como ya he dicho antes. Bueno, voy a ir a la casa y os lo enseño todo mucho mejor. Aunque primero voy a coger un poquito de maderita, que me hace falta hacerme un arco y hacerme cositas para seguir raideando esa casa. Bueno, gente, ya estamos aquí en la casa. Era esta, no sé, yo supongo que os acordaréis, ¿no? Que yo vivía ahí en el 1x1 y vine aquí, los campeé un poquito la casa. Salió uno con un AK, lo maté y me llevé el AK, etcétera, etcétera. Pues me he dado cuenta antes de que se puede subir por aquí haciendo el Spiderman, he subido para echar un vistazo. A ver, hay que abrir esto. Aquí había una ventana de madera y la he tirado a flechazo. De mientras que desayunaba me he entretenido a tirar los flechazos. A ver si nos podemos colar ahora fácil, que no quiero que me vea nadie, tío. A ver, entra. Ahora, perfecto. Cerramos la ventana y aquí están, somos unos ninjas ya. Bueno, pues eso. Aquí he metido, todas estas cosas las he metido yo antes aquí, porque he estado aquí y me he suicidado para ir a la casa a por más cosas. Vale, cojo estas cositas por aquí. Perfecto. Bueno, pues lo que os decía, tenía una rejilla de esa de ventana de madera y la he roto a flechazo. Después aquí, como veis, tiene un montón de paredes al revés y todo eso. Esta pared la he roto a picazo, he gastado 7 picos. Y ahora me he dado cuenta, aquí tienen una cajita que tienen cositos, ¿sabes? Mira, tienen 29 flechas, por cierto, que me viene de puta madre para lo que tengo que hacer ahora. Y ahora tiene esto con el marco al revés, con una ventana, que estaba tirando la ventana flechazo, me quedaba esto. Pero es que mirad, atentos, porque creo, ahí veo una cajita y veo algo raro y veo todo diáfano y todo. Y puede estar el loot incluso aquí abajo y todo. Si no está aquí abajo el loot, pues como veis aquí, tienen ahí otro marco de puerta al revés. Es que tienen la casa súper, súper mal hecha, vaya, súper mal hecha. Así que lo que vamos a hacer es tirar este marco de ventana y entrar y echar un vistazo. Vamos a intentar raidearle la casa en plan tieso sin usar C4 ni nada. Ahora, si necesitamos usar C4 porque sabemos dónde está el loot y no podemos acceder a él y todo el rollo, pues vamos por C4 y lo traemos. Ahora me voy a poner a darle flechazo a esto y a ver qué nos encontramos por ahí abajo. Tres, chavales, tres de vida, dos de vida. Venga, esto está tirado ya, uno de vida. Venga. Venga, última flecha y a tomar por culo. Uf, he dejado el arco hecho mixto, ¿eh? A ver, venga, a ver si me cuelo rápido, perfecto. Uf, después me va a costar salir de aquí un huevo, en verdad, pero bueno. A ver qué encontramos por aquí. Vale.
Estamos... A ver, mira. Por aquí lo bueno es que hay rendija y puedo mirar a ver si veo el loot principal. Para aquí tienen agua solamente. Uf, aquí no hay una puta mierda, en verdad, Vale, pues tendría que romper hacia aquí con el... Porque ya que está el marco este... Hostia, una caja aquí debajo. Esto no lo había visto. ¡Un cartel, chavales! ¡Hemos triunfado! ¡Oh, hombre! Vale, pues voy a investigar un poquito. Esto supongo que dará a la calle, ¿no? Sí. No, no, no da a la calle, vale. Pero ahí no va a haber nada, obviamente. En cambio, aquí... En principio no veo ninguna caja ni nada. Vale, aquí hay un horno. Interesante. Bueno, voy a picar aquí. Porque esto lleva a la casa, vale. Pues voy a picar aquí a ver qué nos encontramos aquí de tal, chavales. Ya tengo unos cuantos picos crasheados, así que vamos a darle duro a esto. Yo solo espero, gente, que por lo menos los dueños de esta casa no se conecten ahora cuando yo estoy haciéndole una reformita en su casa. Porque sería una grandísima putada, ¿eh? Eso nos cortaría todo el rollo, la verdad. Pero bueno, esperemos que no. Venga, esto se tira ya, ¿eh? A ver, ojalá que esté el loot aquí detrás. No va a estar, ¿no? Obviamente, ¿no? Es lo que he dicho, va a haber más paredes, pero veremos a ver. Otra pared más. Joder. Por lo menos está al revés, ¿no? Que... Algo es algo, pero bueno. Ahora voy a tener que ir a por más madera. No, a por más metal. Sí, yo puedo hacer más pico, pues sigue haciendo más pico. Voy a hacer dos más. Vale, creo que esta pared la tiramos con lo que tengo, ¿eh? Creo que sí. A picar otra pared, chavales, creo que vamos a hacer. Bueno, gente, pues no nos va a llegar para tirar esto, ¿eh? Pero como veis, lo hemos dejado 24 y ya no tenemos absolutamente ninguna herramienta. Tengo flechas, pero con flechas creo que no le baja la vida y si le baja muy poco. Así que paso de ponerme a pegarle flechas. Voy a guardar todo lo que tengo aquí. Y me voy a suicidar, voy a salir de mi casa y voy a traer madera. Y voy a ir crasheando picos por el camino. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. A ver si no tardamos mucho en colarnos por aquí otra vez. Creo que escucho a alguien, pero no estoy seguro. No sé, vamos a tirar esto y nos quitamos ya de duda de a ver lo que hay aquí detrás, chavales. A ver qué nos encontramos. Ojalá que haya 2 millones de cajas, chavales, ojalá. Que va, hombre, aquí seguramente que este sea un camino que vaya recto. Las dos puertas que he tirado, bueno, contando ya esta. Y ahora tirará para la derecha, supongo. Y habrá otra puerta con otro marco, lo que no sé si estará al revés o no. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos, si está al revés o nos vamos a hinchar de picar. Vamos hasta aquí. Estamos hechos unos mineros. Le estamos haciendo una reforma a la casa a base de pico. Vaya, a ver qué nos encontramos. Vale, aquí no hay una puta mierda. Vale, pues aquí se acaba nuestro viaje, chavales. Esto, ciérralo. Vamos a tener que echar mano de C4, ¿eh? Sí. Ahí veo algo, tío, que el que es lo que veo ahí. Creo que veo una caja atravesada, chavales. Sí, ¿eh? Sí. Vale, creo que sé dónde está el loot ya, ¿eh? Aquí detrás hay hornos y voy a tener que usar los 4 C4, creo, chavales. Ahora la pregunta es, ¿puedo salir de aquí cuando coja el loot? Sí, mira, a la primera, perfecto. Vale, pues vamos a ir a armarnos bien, ¿vale? Me voy a subir el gama. Voy a bajar el gama que diga, que ya es de día. Voy a ir a armarme bien, porque con los 4 C4 no voy a ir en plan naque como ahora, ¿no? Obviamente. Me voy a armar bien, voy a coger los 4 C4 y voy a venir con los 4 C4 del tirón. Ahí, a la capar. Y a ver qué nos encontramos, chavales. Esto es un olín, porque los 4 C4 es todo lo que tengo. Ahora vamos a ver si sale rentable con lo que tiene esta gente. Esperemos que sí, la verdad. Vale, pues vamos a armarnos a tope, chavales. Como he dicho al principio del vídeo, me he conectado y me ha matado un oso. Así que el full equip que teníamos ayer puesto se ha perdido, ¿sabes? Llevaba la Thompson puesto y puesta y unas cuantas cositas más. Pero vamos, que tampoco es... Tampoco era mucho, la verdad. Pero que me jode, ¿no? Que me lo haya quitado un puto oso por un puto bug. Pero bueno, son cosas que pasan en este motherfucking game. Cojo la mitad de esto por si me hace falta se vende. Y vamos por los C4 ya del tiro, chavales. Ahora no me quede miedo ir por donde voy a ir. Por aquí que hay salseo a punta pala con los 4 C4, chavales, ¿eh? Normalmente no me matan. El tiempo que llevo aquí es raro que me maten, ¿no? He matado muchísima yo más gente de las veces que me han matado a mí, ¿no?
El balance está a mi favor, pero quién sabe, ¿sabes? Quién sabe ahora si voy a tener la mala suerte de que ahora justo que voy con el C4 porque me maten, ¿sabes? Que podría ser. Vamos a hacernos venda. Y chavales, desearme suerte, desearme suerte. Let's go. ¿Os imagináis que me caigo ahí en el cuadrado, en el triángulo ese y me quedo encerrado ahora, chavales? Me deprimo. Venga, tío, por favor, ahí estamos, perfecto. Cierra esto, de lujo. Vale, chavales, pues ya estamos por lo menos aquí al resguardo, ¿vale? Ya no nos pueden ver desde fuera y eso está muy bien. Venga, cojones. Vale, espérate, voy a hacer una cosa, chavales. Ahora que estoy pensando, mi plan era romper. Claro, mi plan era romper esa pared, que aquí detrás había un horno, y romper aquí, porque aquí había visto yo una caja atravesando por la pared. Pero ¿por qué vamos a hacer eso, no? Mejor romper aquí del tirón y ya está. Solo espero que pueda subir después, coger las cosas y subir. Si no, llamo a Kani que me busque, ¿eh? Yo no me quedo sin coger el loot. Así que el horno estaba ahí y la caja justo estaba aquí. Chavales, según mis cálculos, ahí hay cajas. Según mis cálculos, ¿eh? Y según mi vista. Vamos a ver si no me falla, si no me ha fallado la vista ahí. Desearme suerte, chavales. ¡Bingo! ¡Bingo! Pero mega bingo, ¿eh? ¡Mega bingo, chavales! Me cago en la puta. Me cago en la puta que picha. Nube de sulfuro que tienen que tener esta gente. Mira que hay que pechar recetas. Aprender recetas ya, todas las que pille. Rapidez. Chavales, esto puede ser un palazo épico, ¿eh? Pero un palazo mega épico y con 12-4. A ver qué más hay, a ver qué más hay, que me puedo aprender esto. Y ya está, ¿no? Seguimos viendo caja. Vale, comida punta palo. Esta gente tiene demasiadas cosas. Mira, ahí hay sulfuro, vamos. Ya he rentabilizado el raideo, ¿vale? Ya con esto he rentabilizado el raideo. Quiero C4, quiero pólvora. ¿Tienen 900 de sulfuro solo? Eso a mí me suena muy raro, ¿eh? O tienen un montón de armas con balas, o tienen mucho C4. ¿Ya está? Bueno, vamos a quitar las armas encima. Por lo pronto, que no se conecten. Uf, estoy nervioso, chavales. Esto es mucha tela, ¿eh? Son muchas cajas, tío. Mira, más sulfuro. Y más carbón. Tío, ¿y dónde está el C4? Me parece muy raro, ¿no? Parece muy raro, tío. Voy a revisar otra vez todas las cajas, a ver. Mira, aquí llevo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son prácticamente 13-4, chaval. O sea que eso ya hemos rentabilizado el raideo. Más 900 sulfuro hecho. ¿Cuál es que cuál? Tienen muy poco, tío. Tienen muy poco, me refiero, de pólvora y eso, ¿no? O sea, me parece súper extraño. ¿Aquí tienen algo para aprender? No. Esto a mí no me cuadra, no me cuadra, chavales, sinceramente. No tienen caja de arma, ¿vale? Esta gente tiene que tener más loot. Tienen que tener una caja con armas y balas. ¿Dónde están las armas y dónde están las balas? Vale, por aquí podré subir. Si rompo la estantería esta, puedo subir. Así que es lo que voy a hacer, vaya, del tirón. Ahora voy a romper en otro sitio, chavales. Voy a gastar los 12-4 esto, porque es que a mí no me cuadra eso, ¿eh? Tienen mucho sulfuro y todo, pero no tienen ni pólvora, ni mucho sulfuro hecho. Tienen una cantidad de carbón ahí insana. No tienen C4. A ver, espérate, voy a coger esto. A ver, ¿qué dejo? Ah, vaya esta, que tengo un tropeciente. No tienen ni C4, yo qué sé. Me parece súper extraño todo, sinceramente. Ahora voy a romper, a ver dónde rompo ahora. Voy a romper aquí. Es que... Chavales, me la juego, ¿eh? Me la juego. Espero que todo esto sea una sola habitación, ¿vale? Todo sea por ahorrarme un C4. A lo mejor por intentar ahorrarme un C4 la lío y no puedo raidear lo que quiero raidear. Espero que esto esté conjunto, ¿eh? Espero que sí. Vale, está conjunto.
Chavales, lo que os decía. Caja de arma. Mira, aquí está el loot bueno, creo, ¿eh? Mira. Wielding Privilege. Wielding Privilege. ¡Oh! Balitas. ¿Dónde está el C4, tío? Me falta el C4, hijo puta. No tiene C4, tío. Me cago en la puta. Bueno, chavales. Esto es nuestro ya, ¿eh? Esta es nuestra casa ya. Eso para empezar. Lo primero que voy a hacer es poner aquí una puerta, pero ya. ¿Vale? Me tengo que crear una puerta en code lock y tapar esto, pero ya, insofacto. Mira, este tiene madera. ¡Ole tu polla! ¿Cómo se llama? Output Gay Puffin, eres un crack, tío. Gracias por darme madera, no hay cuánto. Un code lock y una puerta de metal reforzado. Vale, no me llega. Pues esta por lo menos. Por lo menos para tener el loot a buen recaudo, ¿eh? Y así voy dando viajes sin miedo a que entre alguien y me lo quite. Pues chavales, palazo, ¿eh? Palazo del 15. Además me ha ahorrado hasta un C4 y todo. Eso es la vida. Además he hecho los cálculos perfectos, ¿eh? He ido picando con pico y todo y me ha salido todo perfecto. Pues esta gente han perdido la casa, ¿eh, chavales? Le hemos robado la casa por completo. Yo lo siento mucho, ¿no? Pero en este servidor se permite el grifeo y obviamente yo voy a ir eliminando vecinos, ¿vale? Yo no quiero vecinos cerca. Lo siento mucho, pero no lo quiero. Perfecto, chavales. Pues ahora toca dar viaje hacia mi casa sin que me maten, claro. Así que es lo que vamos a hacer. Voy a coger lo más importante así que vea yo ahora aquí. Como por ejemplo más sulfuro y más pólvora. Y más sulfuro todavía. Perfecto. Y ya está. Creo que por ahora puedo ir dando el primer viaje, ¿eh? Por ahora sí. Puedo ir dando el primer viaje. Lo que voy a hacer ahora es traerme madera. En cuantito pueda de mi casa voy a poner aquí una trampilla. Y voy a hacer eso. Bueno, pues voy a ello, chavales. Desearme suerte en mi primer viaje. Uf, el primer viaje, chavales. Y nos ha sobrado un puto C4. Nos ha sobrado un puto C4 y con el sulfuro que le hemos quitado vamos a hacer 13-4, 13-4 y pico, ¿eh? O sea que lo que es lo que he invertido para robar la casa lo he sacado de vuelta, pero vamos, sí o sí. Aparte, todas las armas, todas las balas, todo el material, todo lo que tienen es para mí ya, o sea que eso es la vida. Vamos a empezar a guardar aquí cosas ya y nos volvemos ahí, pero del tirón. Vale, esto, metal sheet. Ahora ponemos trampilla. Ponemos el code lock y nos lo inventamos. Perfecto. Pues ya está, chavales, hace otro viajito. Ahora voy a hacer otro viajito. Lo más importante para mí es ahora. Por ejemplo, me voy a llevar metal, esto. Un wiki pichar de grasa animal, ¿sabes? Madre mía, qué cantidad de grasa animal. Vamos a romperle los sacos, ¿sabes? Que digo yo, le grifeo el loot y les dejo los sacos aquí puestos, ¿sabes? Este puto load. Estoy hecho un puto load, de verdad, ¿eh? Vaya tela. Vale, chavales, pues estamos aquí ya, ¿eh? Perfecto, chavales, perfecto. Segundo viaje concluido. Como vaya tela, qué cantidad de armas. Mira, con bala explosiva y todo, ¿sabes? Madre mía, con las balas explosivas puedo tirar trampillas y cosas de esas, en teoría. Puedo tirar bastante easy. Mira, chaval, un tío, ¿eh? Un tío. Hemos dado una. Pues es que se ve todo poco, tío, con la puta oscuridad, de verdad. Toma, hecho. Esa ha tenido que morir, ¿eh? Esa ha tenido que morir. Voy a ir para nada, porque tengo el inventario petado. Pero voy a ir a ver qué tiene, tío. Por curiosidad y para ver si ha muerto, la verdad. Para ver si ha muerto. Porque si ha muerto, pues mira, ha muerto. Ya que se ha muerto. Como para no morir. Vale. Pues tiene poca mierda, ¿eh? Yo me creía que iba a tener algún arma o algo. A lo mejor tenía algún arma y se la cayó al suelo, ¿no? Bueno, voy a ir a soltar todo esto en mi casa, chavales. Y ahora si eso, cuando vuelva de camino, pues miro a ver qué tenía. Bueno, gente, pues ya está todo aquí a buen recaudo en mi casa, tío. Es una puta locura todo lo que tengo, ¿eh? No sé ni el que hace con tantas cosas. Tengo un montón de cajas por todos lados, pues las tengo todas súper petadísimas, llenas de cosas, tío. De verdad, esto es una locura. Yo no sé qué hacer con todo esto, ¿eh? Pero bueno, lo que me voy a poner a hacer es a intentar mejorar la casa. Voy a salir primero a farmear de mientras que se va quemando metal, sulfuro y todo eso. Que por cierto, voy a salir primero por un montón de madera. Me voy a intentar traer un montonazo de madera.
para poder quemar sulfuro y metal, pero sin parar, sin parar, sin parar. Después voy a salir a farmear un montón de roca y voy a intentar a poner muros de roca por fuera ya. Voy a intentar poner... Voy a intentar subir más la muralla exterior, yo qué sé. Voy a intentar mejorar la casa, chavales, porque esto me da miedo, ¿eh? Os lo juro que esto me da miedo de tantas cosas que tengo. Me raidean ahora y el que sea triunfa. Vale, nada más que tienen esto. Puto tío, eso. Pues eso con el lanzallamas, chavales. Ahora voy a venir con el lanzallamas ahí. Vamos a probar el lanzallamas, chavales. Chavales, vamos a darle un palazo ahí con el lanzallamas, que todavía no he hecho ningún raid con el lanzallamas. Yo creo que ya es hora, ¿no? Mira, aquí pone, a nosotros no nos gustan los musulmanes. Creo que pone eso. O sea, que encima es racista, ¿sabes? Encima de ti eso es racista, así que... Vamos a darle por culo a esta gente, hombre. A ver qué pasa aquí con el rollo. ¡Ahí! ¡Quémate, hijo puta! ¡Más todavía! ¡Ahí! Eso os pasa por la cista. Bueno, ahora vamos a ver si no hay ninguna puerta más detrás. Que puede haber alguna puerta más detrás, ¿no? La verdad. Además, es más, es muy probable de que haya otra puerta detrás. No sé si será de madera, lo dudo. Ya será de chapa o algo, imagino, pero bueno. Ahora lo vamos a ver. Ahí se ha roto ya. Vale, pues no hay ninguna otra... Ah, sí hay, sí hay, sí hay. Vale, pero esta gente no tiene absolutamente nada, ¿eh? Vale, pues chavales, vamos a seguir quemando por aquí. Esto solamente con el lanzallamas se puede raidear bastante barato, ¿no? En teoría, supongo yo. Porque mira, las llamas duran un montón. Solo tienes que dejar la llama ahí, tener un poquito de paciencia para que se rompa la puerta de por sí sola y ya está. Creo yo, vaya. Yo no me quiero quemar, tío. Mira, está a puntito de romperse la puerta ya, ¿sabes? Y hemos gastado 5 de logra de fuerza, ¿sabes? Y para esta puerta he gastado como 50. Bueno, como 50, no he gastado 50. Es que soy un low, ¿sabes? Soy un low. Es la primera vez que he reído con esto. Pero vamos, que ya sabemos que solamente hace falta darle un poquillo de llamilla, que te queden ahí las llamas quemando un buen rato y ya está. A ver qué hay ahí detrás. Va a estar... Ah, vale, aquí no tienen ni armario, chavales. Aquí no tienen nada. Vaya casa de tieso, tío. Y aquí se ha ido las llamas ya. Vaya casa de tieso, tío, de verdad, ¿eh? Pues mira. Que se les caiga la casa, pedazo. Vale, chavales, pues ahora me voy a coger piedras a tope. Vale, voy a coger sulfuro y metal y todo lo que pille. Para sacar sulfuro para hacer C4, metal para ir mejorando la casa y piedra para hacer los muros exteriores de piedra. Que yo creo que ya va tocando, ¿eh? Con todo el luz que tenemos en la casa, yo creo que ya va tocando mucho. Mirad, chavales, la quarry todavía sigue funcionando, ¿eh? Así que voy a intentar coger un poquito de maderita aquí y voy a mirar a ver si puedo entrar de alguna manera. Bueno, a ver si puedo entrar y a ver si puedo salir. Porque si puedo entrar, nada que entro, pero con armas no. Espera, voy a hacer una cosa mejor. Voy a dejarlo todo en mi 1x1, que tiene que estar por aquí, ¿no? Debería de estar por aquí. No recuerdo dónde estaba, creo que estaba en estas rocas. ¿Es posible que estuviera en estas rocas? Sí, ¿no? A ver, voy a coger un poquito de maderita, ya que aquí hay árboles. Vale, creo que más que suficiente. Mira, aquí está mi 1x1, lo voy a dejar todo aquí. Voy a ir naked a ver si puedo colarme en la mierda esa, en la quarry. Y si me puedo colar y puedo salir, pues lo cojo todo y me lo traigo todo para acá y me vuelvo a equipar. A ver, ¿qué puedo hacer para que sea más fácil de llegar ahí? Vale, pues creo que puedo hacer esto. Que soy tan beto, tío. Hago así. Y si puedo poner una escalerita ahí. Perfecto, voy a estar easy peasy. Soy más torpe a veces que nada, tío.
Hago así. Ahora falta salir, pero salía no me puedo salir. ¡Ay! ¡No! Vale, uff. Ha costado, ¿eh? A ver qué tenemos aquí. Pues muy poco, ¿eh? Aquí 410. 410, chavales. Ahora falta a ver si puedo salir yo de aquí de alguna manera, ¿sabes? Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirarlo por alguna rejilla. Voy a salir en el saco ese que tengo. Me equipo y vuelvo y lo cojo todo, tío. Claro. Hombre, incluso creo que con matarme aquí. Ahora hago así. Mira, ahí está mi cuerpo. Easy peasy, chavales. Mira. Hago así, venga, gracias, coleguilla. Vale, pues vamos a hacer una cosa, chavales. Nos vamos a poner a hacer las murallas exteriores ya, pero los muros de piedra gordos, ¿sabes? No, no las paredes normales, no las murallas de triangulito, no. Sino los muros grandes. Y para ello vamos a hacer la puerta grande también. Que la puerta grande... A ver, necesito piedra, creo. Y piedra aquí tengo un montón, así que hago así. Y vamos a hacer aquí, la puerta grande. Un code lock. Y por ahora ya está. Ahora, si nos hace falta más muros, pues crasheamos más muros y los ponemos. Si en el momento que tengamos rodeados de muros de piedra toda ya la casa, pues toda la piedra que nos sobre y toda la piedra que vayamos cogiendo, pues la vamos a usar para poner triangulitos con armarios alrededor de la casa y para subir la muralla de triangulitos. Que hay que mejorar la casa, pero a tope, ¿eh? A más no poder, chavales, porque hacedme caso que yo no quiero perder todo esto, ¿eh? ¿Quedará bien así? Espero que sí, por favor. Uf. Sí, 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 se ha quedado bien, se ha quedado bien. Yo creo que por ahí no se puede meter nadie, ¿eh? Creo que no. Vale, pues chavales, pues ya tenemos completamente la casa rodeada de muros de piedra, ¿eh? Nuestra casa cada vez tiene más pinta de casoplón. La verdad. Mira, ya tengo ahí la puerta grande, todo. Pedazo de casa que nos estamos haciendo, chavales. Y además, easy peasy, eso es la vida. Vale, gente, pues mirad toda la cantidad de metal que tenemos ya, ¿eh? Para hacer la muralla de triangulito. Tenemos un montonazo de metal. O sea que con el metal este vamos a gastarlo todo lo que pueda. Bueno, gente, pues acabo de terminar de mejorar lo que es toda la muralla. Nada más que me falta esta zona. Esta zona es la única que me falta por subir los muritos estos de los triangulitos. Todo alrededor está ya cubierto por triangulitos a tope. Y eso es la polla. Estoy escuchando muchos tiros por aquí, así que me he vuelto a equipar porque todo eso de mejorar la muralla lo estaba haciendo Naked. Y ahora lo voy a hacer, ahora lo que voy a hacer es salir equipado, pero para farmear madera a tope. Es que me hace falta madera a punta pala, pero a punta pala. Y hacerme caso que la casa cada vez está más segura, cada vez está más y más segura, y eso es la vida. Bueno, gente, llevo un currazo con la casa, pero increíble, me he hinchado de poner... los muros exteriores, como ustedes habéis visto. He subido a la muralla como dos pisos, todo lleno de triángulo y todo eso. Que está la casa ahora muchísimo más segura, ¿eh? Todavía tiene que estar más segura aún, porque no me fío ni un pelo de todo el loot que llevo. Tengo una cantidad de loot insana, que os lo voy a enseñar ahora. He ordenado, entre comillas, un poquito lo que tengo, lo más valioso, ¿no? Y es que es para fliparlo, ¿eh? Yo jugando solo y mirad esta cajita, por ejemplo, chavales. Es que es una puta barbaridad, ¿eh? 3 AK, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ball, una escopeta, Thompson 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thompson. Esto, es que es una puta pasada. Y ahora miras aquí y lo mismo, mira qué cantidad de balas. No he crasheado ni una sola bala desde que me he metido en el servidor, ¿vale? Ni una sola bala he crasheado. Mira qué cantidad de bala tengo. Mira qué cantidad de sulfuro ya quemado y se está quemando abajo como 2.000 o 3.000 más de sulfuro se está quemando. Estoy crasheando logra de fuel, pero a punta pala. Pero es que tengo de logra de fuel basto. Mira, tengo aquí 1000 y pico. Pues estoy crasheando, mira lo que tengo en cola. Tengo prácticamente 200 y pico en cola. Que esos son prácticamente 500 más de logra de fuel. Es una pasada, chavales. De verdad, Es una pasada todo lo que tengo. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir saliendo ya, porque tengo que ponerme a editar y a renderizar y todo eso para tener vídeo para hoy, porque ya voy tarde. Voy a dejar el root de mientras quedito abierto, crasheando como estoy crasheando ahora logra de fuel. Ahora me pondré a crashear todo el sulfuro en pólvora.
Y para el vídeo de mañana podéis esperar de que voy a tener... Tengo un C4 que me ha sobrado del raideo. Pues mañana tendré como 5 C4, creo yo, ¿eh? Eso easy, ¿eh? Eso easy, 5 C4. Así que mañana podéis esperar, lo más seguro, algún que otro raideo. Así que nada, chavales, lo que siempre os digo. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!